Así que por favor, no lleves la batuta. Mira que todos se pueden llorar en coro.
Bueno, a cada uno le tengo algo muy importante que decir. A mi querido Tata, que le mando un beso gigante y un abrazo muy fuerte desde acá. A la Dormita lo mismo, que la quiero muchísimo. A mi papá y a mi mamá, que los extraño harto, aunque no lo crean. A la Pancha y al Pipe, que ya voy a llegar otra vez para que empecemos a molestar los tres juntos. Al Claudio, que puta un primo, te quiero caleta. Y al Maxi, ese cabro chico que es un letrado desde que nació, ¿no? Como decía Norma. Para todos. A las tres, a las Borgoño también. Les tengo un gran abrazo y las quiero muchísimo. A mi nono, mi nona, miles, miles, miles de besos y muchas gracias también por todo. A mi tía Loreto también. A mi tía Andrea, que está ahí de visita. A mi tía Ale. A la Florencia, a la Pepper, la Chabeli. ¿A quién más? Creo que ya somos todos, ¿no? Bueno, la Carlita está contada dentro de las Borgoñas. Y creo que sería toda la familia, ¿o no? Bueno, espero que todos estén muy, 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 muy bien. Les mando un beso gigante, mi querida familia. Y nos veremos pronto. Ya cada vez me queda menos tiempo que en Suiza. Así que, miles de abrazos, muchos besos y que la pasen muy, muy, muy bien. Pero antes tengo algo muy especial para ustedes. Hola, hola. Pero para esto no debo hablar así. Si no, tengo que hacer una cosa más o menos como esta. Que la pasen muy bien. Les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Miles de abrazos a mi querida familia. Adiós. Querida chico, a ti también te mando un beso gigante y te deseo una muy feliz Navidad. Y espero que esta que es tu última, primera y última, claro, Navidad en Chile, la pases genial y que te sorprendan y te lleven con muchos regalos, pero sobre todo con cariño y con toda esa alegría que tiene nuestra familia. Te quiero mucho, mi china. Y nos veremos pronto. Besitos. Chao.